Y a lo que vinimos hablamos de la polémica del día que corre por cuenta de la salida del director de noticias de Telemedellín, Hernán Muñoz, y algunos señalamientos que estarían dirigidos contra la alcaldía. Hernán, a lo que vinimos y bienvenido a Noticias RCN. Joana, buenas tardes. Y a lo que vinimos. Bueno, Hernán, a usted le notificaron ayer de su despido. ¿Qué fue lo que pasó? Joana, un placer acompañarlos en esta casa periodística que aprecio tanto. Ayer a las 4 de la tarde me despidieron, me dijeron que tenía prácticamente 3 horas para salir después de la emisión y mi salida obedece al buen periodismo, lo que prevaleció, defender al ciudadano, estar del lado de la gente, haber hecho una propuesta más cercana. Bueno, pero Hernán, hubo un episodio que al parecer no gustó en la alcaldía y fue el de la silletera. ¿Qué le dijeron en ese momento? Creería yo, Joana, que esa fue una de las razones por las que me costó el puesto. La historia de la silletera es compleja. Fuimos el único medio de comunicación que logramos escuchar su queja, no en contra del alcalde, sino en contra de la logística de la administración del desfile de silleteros. Fue equilibrada. El mismo día que publicamos una entrevista de casi 5 minutos en el que le dimos la posibilidad a ella de que expresara su queja, también tuvimos la posibilidad de sentar en el SED al secretario de Cultura, quien la entrevistó, le pidió excusas públicamente y le puso punto final a la historia. Pero esto le incomodó al resto de la administración porque de alguna manera se estaba hablando en contra de la misma administración. Bueno, eso que usted nos cuenta, Hernán, es delicado. Precisamente, el nuevo gerente del canal se reunió con usted hace algunos días. ¿Le dio alguna instrucción específica? Una vez despiden a Giovanna Jaramillo, la gerente del canal, nombran a Denison Mendoza. En la reunión de Empalme tuvimos una confrontación y él me preguntó que si este sería el canal de la gente o del alcalde, y yo le dije con convicción, pero también con mucha seguridad, que mientras yo fuera el director, este sería el canal de la gente. Y él me dijo, no, a partir de hoy vamos a usar Telemedellín para defender al alcalde. Bueno, y en medio de todos estos mensajes, Hernán, que dice usted que le dieron, hay un nombre que aparece y es el de Diana Osorio, la esposa del alcalde. ¿Qué tiene que ver ella con el canal, con Telemedellín? Sí, Joana, pero antes permítame precisarle que nunca tuve comunicación directa con el alcalde o con la gestora social y esposa del alcalde. Las órdenes siempre eran impartidas a través de las gerencias. La gestora social decide y da su visto bueno de quién entra o quién no entra al canal Telemedellín y además también toma decisiones importantes sobre las producciones del canal. Bueno, esperemos que todo esto se aclare. Hernán, gracias por acompañarnos aquí en Noticias RCN. Gracias, Joana. Un saludo para usted y para todo el equipo. Bueno, acabamos de oír al exdirector de noticias de Telemedellín, pero ¿qué dice el canal frente a esta polémica? Pues bien, muy temprano emitió un comunicado en el que explica la salida de Muñoz y asegura que obedece a la renovación de la parrilla de programación y que los cambios incluían precisamente al director. El gerente, Denison Mendoza, también se pronunció a través de un video que envió a los medios de comunicación. Aquí está. Telemedellín es el canal de todas y de todos. Respetamos y defendemos la libertad de prensa, pues más que un canal somos una herramienta para la información y expresión de distintos actores sociales en Medellín, en todo el Valle de Aburrá y por supuesto de toda su ciudadanía. Estamos generando algunos cambios en el ejercicio de nuestras responsabilidades y como un hecho natural dentro de cualquier proceso de gerencia. Queremos un sistema informativo conciso, transmedia, objetivo y conectado con el mundo. En Telemedellín trabajamos permanentemente por la democratización de la información,